haciendo un balance general de lo que fue el año con todos estos cambios que hubo en la sociedad. Y bueno, creo que ha sido un año difícil, pero bueno, creo que se ha podido llegar a un fin del año en el cual las cosas no se han desbordado, y eso es un buen signo, pero no quiere decir que no haya problemas. Pero si no se ha desbordado, quiere decir que, bueno, que podemos mirar el futuro con esperanza, no con que las cosas sean fáciles, ¿no? Pero yo creo que ha habido, casi siempre ahí estamos al borde, ¿no? Pero bueno, creo que la dirigencia política ha mostrado al final, digamos, una madurez en el diálogo, que se ha visto en las conclusiones de leyes acordadas por todos, y eso es muy, creo que es una cosa que es un punto que nos ayuda a caminar, ¿no? Así que, pero que seguimos rogando a Dios para que ilumine a los dirigentes y a los que tienen las responsabilidades de generar trabajo, que haya más trabajo digno en la Argentina, que eso siempre es la deuda que nunca llegamos a saldar. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, que el Señor los bendiga abundantemente, una bendecida y santa Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. No, gracias a ustedes.